El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Buenos días, Panamá. Hoy es domingo 18 de agosto. Usted está viendo Next Canal 21 y este es el programa Entre Líneas. Bueno, de hoy domingo, de una semana interesante, una semana donde nuestra ciudad capital celebró su quinto centenario en una festividad pues, que estuvo acompañada y que tuvo como punto de referencia la creación y ya la sanción de la ley que crea el Ministerio de Cultura. Una semana donde el caso Martinelli y su fallo pues, fueron discusión durante toda la semana, donde Gerardo Solís es electo como nuevo contralor a partir del 1 de enero de 2020 en una especie de reto entre el Ejecutivo y el órgano legislativo. Una semana también donde el presidente Cortizo vuelve a desmentir a su ministro de Seguridad con eso del testigo protegido. Por un lado, que venía y por otro lado que se queda. Una semana donde Harry Díaz vuelve a embarrar a la Corte Suprema de Justicia con unas declaraciones más dignas de una cantina que de un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Una semana también donde, pues, en medio de todo, las procuradoras o más bien sus fiscales, porque ya parece que los tiempos de los YouTube terminaron, anunció que va a apelar el caso Odebrecht y la conclusión de término. Y guerra abierta en el PRD, ya se está pues iniciando la pelea para esa Secretaría General y ese Congreso del año 2020. Guillermo Ruiz, debo empezar pues pidiéndole excusas de parte del ingeniero José Blandón, no nos acompañará este domingo, pero aquí está Memo. ¿Cómo está, Fernando? Muy feliz domingo a todos los televidentes y bueno, una semana interesante que podemos comenzar con el PRD. Que también pasaron cosas muy importantes. Este fin de semana terminó la Feria del Libro. Hoy termina. Y esta Feria del Libro tiene varias aristas importantes, sobre todo en el tema político. Me recuerdo haber visto en la inauguración del stand de la Corte Suprema de Justicia a casi todos los magistrados. Sí. Y ellos entraban, salían sin mirar a nadie. Se han vuelto impopulares y se han vuelto, pues... Ellos mismos sienten el rechazo, porque una persona cuando entra a un lugar y sale inmediatamente buscando que nadie lo vea, porque se siente impopular. Entonces, es un problema que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, tiene que evaluar de cara a los próximos nombramientos que se van a dar, que van a ser entre 5 y 6, si no me equivoco. Bueno, no solamente el caso de Jerónimo Mejía, que ya está pasado, pues, 20 meses, el caso de Harry Díaz, que termina en este diciembre, igual que el caso de Hernán de León. Además, 6 suplentes. Hay 6 suplentes. Y creo que hay un par ahí que también sus periodos están en capilla ardiente. Entonces, la situación es un poco compleja y de cara a esto. Ojo, porque ahora el presidente de la República, Laurentino Cortizo, pues ha dado declaraciones avalando la designación de Gerardo Solís como Contralor de la Nación. Y me llama mucho la atención. El mal paso mejor es darle prisa. Que claro, que le ha gustado el discurso, pero el discurso posterior, que evidencia que no era su candidato. Tanto así que, pues, dice, bueno, me ha alegrado que haya dicho que no quiere ser candidato a presidente de la República, y me llama mucho la atención lo que siguió diciendo. Porque hay gente que llega a la Contraloría para ser candidato. Eso puso del otro lado de la acera al actual Contralor, que es más cercano al expresidente Martín Torrijos, y hacia allá voy. Esta semana también en la Feria del Libro, Vivian Fernández presentó su libro ante un lleno completo en el Centro de Convenciones Atlapa. Yo tuve la oportunidad ya de leerlo y la verdad es que el libro está bastante animado. No voy a decir qué contiene para no arruinarle la... No hacer el spoiler. Claro, no hacer el spoiler a la ex primera dama, pero la parte que tiene el contenido político del libro da más la impresión de que el presidente Martín Torrijos y ella pues acarician la idea de mantenerse en la esfera política. Porque no se... Tú sabes que cuando tú escribes este tipo de libros, de repente tu idea es, bueno, sí, esto es una etapa pasada. Y no, no es una etapa pasada. No, es, una, no es un libro lapidario. No es un libro, al contrario, es un libro de memorias. Es un libro de reseña de lo que hemos hecho y lo que, como pareja. Entonces, estando, porque tuve la oportunidad de ir, hablando con algunos exfuncionarios de la administración de Martín Torrijos, pude sentir lo que sentían los funcionarios de Vicente Fox cuando gobernaba el expresidente mexicano Felipe Calderón, que eran como dos partidos aparte en el mismo partido. Bueno, es que no solamente lo que está pasando entre los exfuncionarios de Martín Torrijos en el buen gobierno de Nito Cortizo, sino que también la irrupción de Gabriel Carrizo. Y se especula que aspiraría a la Secretaría General del PRD, se especula también el nombre del alcalde, José Luis Fábrega, se rumorea también la posibilidad de que Martín Torrijos sea también candidato a secretario general, y obviamente un grupo de los que han usado o que están usando la asamblea como una especie de coto privado de casa, el grupo de Benicio Robinson y de Pedro Miguel González. Creo que el grupo de la asamblea entiende muy bien su papel. Y su papel es estar ahí al servicio del Ejecutivo. Pero también no ponérsela fácil al Ejecutivo, sino venderse caro. El Ejecutivo, por ejemplo, tiene un proyecto en ciernes que involucra temas de migración. Y ya tenemos una diputada que se ha adelantado a eso. Entonces da la impresión de que los diputados están poniendo su precio alto, políticamente hablando, para que se entienda. Es lo que están vendiéndose caro, lo que yo creo que nunca mejor dicho. Una semana también que hace un año era de festividad en el Partido Panameñista, y el aniversario del natalicio y del fallecimiento de Arnulfo Arias pasó con más penas que glorias. Y bueno, es que con el secretario general Bebi Valderrama y el presidente del Partido Popi Varela en búsqueda y captura casi. Bueno, es que se han decidido. Ya ni siquiera los cementerios se les ve. Pero fíjate, Fernando, es que es más patético la situación. Porque al final del camino tú tienes a un exalcalde Blandón que originalmente él no es panameñista. Bueno, es que ahí nadie es panameñista. Eso, allá iba. Todos son... En realidad, si tú comienzas a ver, el panameñismo quedó en Mireya Moscoso y su equipo. Mientras que el equipo de Mireya Moscoso no retome el Partido Panameñista, y por ahora yo no veo que vayan en esa dirección. ¿Y por qué lo digo? Sí, eso es más fácil implosionarlo que claro, hacerlo. Porque también Mireya, a ver, la presidenta Mireya Moscoso sigue siendo la político más hábil de este país. Sí. Y ella sabe sumar y restar. Y esto también me da pie para poner en el estribo lo que pasó el fin de semana pasado con Ricardo Martinelli, que seguro vamos a hablar bastante de eso. Claro. Pero sí me gustaría dar unos números nada más. En los últimos 15 años, el Partido Cambio Democrático, en las tres elecciones, ha sacado más de 500.000 votos. Lo mismo que el Partido Revolucionario Democrático. Entonces, ¿cuánta gente está votando? 1.700.000. Entonces, cuando vas a una elección, si no eres panameñista, perdón, si no eres Cambio Democrático o no eres PRD, ya tienes 1 millón de votos menos, porque esos dos partidos se están peleando los votos. ¿Y quién se van a pelear esos 700.000 votos que quedan? El panameñismo, el Partido Popular, el Molirena, el Partido Alianza y cualquier otra cosa que salga por ahí. Entonces, vale la pena pelear por el Partido Panameñista en un escenario donde te pueden salir 2, 3 independientes y te van a quitar votos y le vas a dar el triunfo o al PRD o a Cambio Democrático en las próximas elecciones. Por eso es que yo creo que Mireya Moscoso está esperando a ver qué pasa. Y el panameñismo en ese escenario se va a terminar convirtiendo en un partido bisagra. ¿Y quién lo diría? Bueno, es que el daño de Juan Carlos Varela ha sido tal que no veo por dónde tenga un agarre eso para volver a enderezar. ¿Con qué es comparable? Con la salida de la democracia cristiana del gobierno de Guillermo Endara. La expectativa, la generación que se había dado alrededor del liderazgo de Ricardo Díaz Calderón y del equipo que conformó para estar en el gobierno, al salir todos ellos, y por supuesto que los panameñistas borraron hasta los cimientos a todos los demócratas cristianos. Bueno, y cambiaron el logo, hicieron todo lo posible para que desapareciera el partido. Eso se fue perdiendo, pero muy rápidamente. Es el único caso en Panamá donde un partido tiene la mayoría casi absoluta del Congreso y queda reducido a uno, a un diputado. Bueno, es igual que esta gente ganando una elección con 700.000 votos, llevándose casi el 40% de los votos y no llegando ni siquiera a 10. en la siguiente elección. Ojo que esto es importante también recalcarlo. El alcalde Blandón, todos sabemos que es un excelente candidato. Sí. Como candidato es buenísimo, o sea, un político fogueado y que fue diputado y todo lo demás. Si Blandón no es el candidato del Partido Panameñista, no llegan al 3%. Desaparece. Sí. Esa es la verdad. Sí. Lo cierto es que hay un ambiente político que yo creo que no debemos olvidar que el día de hoy el gobierno solamente tiene 48 días al frente. Es decir, ¿qué ha ocurrido para que el pistoletazo de salida del 2024 arranque con tanta anticipación? El desastre de Varela es tan grande que la expectativa es muy... Y también otra cosa, el PRD siempre se ha vendido como un partido que está listo para gobernar. Esta vez no. Esta vez no, porque el presidente de la República apostó por un grupo joven. ¿Cuál es la diferencia con Martín Torrijos? Que el grupo joven que entró con Martín Torrijos tenía vida partidista. Tenía vida partidista y era un equipo experimentado en la base de sus partidos. Al final de todo, al final de cuentas, muchos de ellos fueron viceministros o ministros en el gobierno de Pedro Vidal. Claro, y no solo eso, sino gente que venía con muchísima experiencia en la empresa privada. Sí. La diferencia está ahora en que algunos de los que están alrededor, comenzando por el propio ministro de la presidencia, que no le quito sus capacidades, que las ha demostrado, pero la complejidad del Estado panameño no es tan fácil de llevar adelante. Y más, cuando tú tienes un grupo de ministros, porque al final tú eres el semáforo del Consejo de Gabinete. Entonces tienes un grupo de ministros donde unos creen que ya pueden arrancar y otros se quedan rezagados. Y tienes que llevar eso sin ningún tipo de experiencia administrativa, la gestión gubernamental. Eso es complicado y sobre todo cuando el presidente va delegando. Porque eso es otra cosa que hemos notado. El presidente confía en su equipo. Se confía en su equipo. Pero, ojo, que tienen buenos planteamientos, pero de eso, de llevarlo a la práctica, además que es complejo. Memo, estar 10 años fuera del gobierno en un país tan presidencialista como este, te termina oxidando. Recuerda que lo hablamos hace un par de programas del espacio que quedó entre el grupo que salió en el 2009 y el que entra en el 2019. Muchos de los que ahora son funcionarios de gobierno eran, no sé, asesor legal. Sí, no estaban en las primeras líneas. No estaban en las primeras líneas, entonces... Muchos ahora están aprendiendo. Es como si fuera un partido completamente nuevo dentro de un partido que tiene a todo el mundo que sabe lo que tiene que hacer. Por eso, vuelvo al principio, el equipo que tenía Martín Torrijos se ha convertido en el nuevo equipo que tenía el Toro. Sí, en los guías. Entonces, ahí es donde vamos a ver si ahora que entra la cosa en serio, después de los 100 días, que el presidente Cortizo tiene que entrar a ver el tema de la Caja de Seguro Social, entrar a ver reforma fiscal, entrar a ver otros temas de fondo, ahí vamos a ver cómo se da ese manejo. Porque dentro de todo, Guillermo, hay algo que yo no tengo muy claro. ¿Qué se busca, por ejemplo, con lo de las reformas constitucionales? Porque lo de las reformas constitucionales ha ido de una forma tan lenta que ellos pensaban aprobarlas en abril del próximo año. Y por lo que se está viendo, esto puede llegar incluso al verano de 2021, el proceso de plebiscito. Yo creo que le han dado a la Asamblea Nacional como un huesito para que esté ahí dándole vuelta, porque he visto algunas convocatorias de diputados que se han centrado en discutirlo en los distritos, pero seamos honestos, lo dijimos la semana pasada con el ingeniero Blandón. Si usted es diputado en el interior del país, usted es parte del gobierno. En el interior del país no lo ven como un diputado de oposición. Entonces, si usted está en la oposición y usted no lleva soluciones y vamos a discutir la Constitución, se van a parar dos y le van a decir, yo no le elegí a usted para que me traiga este documento, yo le elegí a usted para que me resuelva el problema de la calle, del agua, de la luz. ¿Y cómo le explicas que tu función es legislativa? Entonces, ojo con eso, porque eso puede ser una espada de Damocles, donde los diputados se vayan a dar cuenta y se vayan de nuevo con el Ejecutivo con su reforma y ¿sabes qué? Quédate con tu reforma. El gran problema es que hace con eso. Entre más tiempo pase, más la gente va a entender ese plebiscito como una especie de referéndum al gobierno y a la gestión de gobierno, y un gobierno que tiene tantas expectativas por el desastre que tuvo el gobierno de Varela, que cuando tú tienes muchas expectativas terminas decepcionándote muy rápido. Por eso es que el gobierno de Martín Torrijos y el gobierno de Ricardo Martinelli comenzaron a hacer todas las reformas estructurales que tenían que hacer en los primeros 6 meses. En los primeros 2 años. Porque lo que tú haces en los 2 primeros 2 años es lo que marca tu gobierno. Exacto. Todos esos inventos del tercer y cuarto año normalmente queda mal. O queda con un problema, o te acusan de algo, o viene algún tema. Si tú lo planteas al principio, nadie se acuerda de la reforma fiscal del presidente Torrijos. Nadie la recuerda. Y el 7% de Martinelli, es decir. Nadie se acuerda de la ley Chorizo. Entonces, cuando tú ves este tipo de cosas, ¿por qué? Porque es que tú lo haces al principio para que se vaya diluyendo y veas... Y el panameño ves el resultado de las cosas. Claro, veas el resultado. Pero si no lo haces al principio y lo dejas para el final, te pasa la de Varela. Y, no, incluso no, la de Mireya Moscoso al final cuando... Sí, la economía empezó a funcionar. Cuando la cosa mejoró ya tenía las elecciones encima. Ya tenía las elecciones encima. Lo que sí es digno también de análisis es, bueno, lo del fallo de Ricardo Martinelli, y yo nunca había visto una reacción tan brutal en contra de un fallo de 3 jueces. A mí lo que más me ha llamado la atención es el linchamiento a los jueces. Uh-huh. Podemos estar en contra, podemos estar a favor, pero si al árbitro lo vamos a escrachar, sí, vuela al estadio, como se hacía en los 60, tirándonos balas en Cerro Azul. Claro. Eso, vamos a ver si eso es lo que queremos hacer, porque aquí pasó ya, no se creía en la justicia, vámonos a las balas. Y yo creo que Panamá ya avanzó en eso. Bueno, no, ahí sí yo creo que el presidente Laurentino Cortizo hay que darle un ganchito bien dado, porque las declaraciones de él no fueron mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante. No, además que no nos gusta la justicia, reformemos la Constitución. Hay que tomar en cuenta algo, y es, yo creo que lo más simbólico del fallo Martinelli es que aparece en el preciso momento que el presidente de la República estaba en la toma de posesión de Juan Carlos Varela como presidente del Colegio Nacional de Abogados, hablando de la independencia de la justicia. Yo creo que eso es meritorio y te da un poco una buena señal de que dejamos de vivir en el oscurantismo que teníamos en el gobierno de Varela, pues con jueces aterrorizados, con diputados atemorizados, con un contralor que andaba metiéndole miedo a todo el mundo, con unos policías jugando a gorilas y con un presidente que quería estar metido en todo y le hacía más caso a este grupo de policías que a todo el gobierno, al resto del gobierno. Que para mí ha sido una sorpresa enterarme de la cantidad de policías que había en cada una de estas estamentos. Entonces, y de la justicia panameña. ¿A la razón de qué? Algunos abogados pro el gobierno anterior me decían, no, lo que pasa es que ellos tienen que investigar. Yo pensé que era una labor civil, porque si no, pues... No, es que ellos ni siquiera tan claros... Ni siquiera ellos tan claros de qué hacían esos policías metidos en los ministerios, ni los mismos policías. Lo único que estaban haciendo era metiendo miedo, que es lo que está haciendo la señora procuradora, que bueno, que esperemos que esa manifestación del próximo miércoles sea todo un éxito, porque esta señora realmente, ella y sus fiscales son un lastre para el país, para la justicia y para el futuro de Panamá. Yo creo que esa operación que hizo de que la querían echar, que el gobierno de Cortizo se le venía encima, quedó demostrada que fue como una acción preventiva por parte del Ministerio Público. Ahora, lo que sucedió esta semana de los fiscales dando una conferencia de prensa demuestra simple y sencillamente debilidad. No, que ya se acabó el juego. Sí, realmente debilidad. Ellas diciendo, y cuando tú ves a alguien como Ramón Ricardo Arias, que está más cerca de las locuras que hace Kenny Solda por Selig, su equipo, que de lo que es la justicia en claro, diciéndole, pero ¿por qué ustedes no investigan si hay evidencia de que Odebrecht pagó coimas en Panamá en el 2015? No, ellas nada más quieren inventar ahora. Y que fue muy chistoso porque ellos querían... Es que parte del problema fue... No, ahora vamos a investigar desde 2004. Sí. Pero si Odebrecht ni siquiera estaba en el 2004 en Panamá. Ellos, tú te das cuenta de que todo era una especie de show. Chantaje, no nos interesa investigar, pero vamos a hacer como investigamos. Nada más que hay que recordar lo que pasó con los Panama Papers. Un buen día en una conferencia de prensa esta de YouTube, hablando de otra cosa, de repente en medio de la conferencia dijo, por cierto, lo de los Panama Papers ya lo engavetamos. Sí, ya. Y siguió la conferencia de prensa con el otro tema. Así se ha manejado esto. Entonces, ojo con lo que se quiere con la justicia panameña, porque queda pendiente la reunión entre ella y el presidente de la República. Sí. Ojo con eso. Bueno, ojo con eso y ojo, es decir, un mes que ha sido una especie de mes terrible para la procuradora, es decir, todos los casos que fajaron y que donde un juez tuvo que tomar la decisión, pues fueron reveses contundentes de los llamados casos de alto perfil. De hecho, caso Ricardo Martinelli, esa decisión del presidente Cortizo de dejar al testigo, el llamado testigo protegido, en la agregaduría de Washington y esa visita del expresidente Martinelli del fin de semana pasado. ¿Qué mensaje se manda ahí? Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas de hoy, domingo 18 de agosto. Y lo dicho, Guillermo, uno, esa visita del expresidente Ricardo Martinelli, pues en ese baño de pueblo del fin de semana pasado. Además, las declaraciones de Harry Díaz, que yo creo que eso nunca termina de dar pena ajena, es decir, cada vez que abre la boca... ¿Sabes que me gusta ese tema? Porque él se le ha pasado dando declaraciones en televisión. Sus fallos, yo no sé si hablan por él, pero no, por lo menos las declaraciones sí. Pero a mí lo que me llama la atención es que una vez un canal de televisión lo agarró el mismo día del tema de Abdul Walker en la oficina. Y después todas estas entrevistas que ha dado, ni le han preguntado, ni ha dicho qué hacía ahí. Dice que estaba comprando un perfume para la esposa. Pero tú has visto que todas las conversaciones... en una oficina administrativa, y no todos los cuentos de Harry Díaz tienen que ver con unos ambientes sórdidos. Siempre tiene que ver con mujeres y con licor y con cosas sórdidas. La verdad es que da pena. Yo quisiera no hablar mucho de eso porque, a ver, yo soy un hombre, una persona de tecnología. Sí. Y te pasa la primera vez... y tú llamas a alguien para que te bloquee eso, todo lo demás. Si te sigue pasando... es que tú estás en... a ti te gusta la hablemos, ¿no? Entonces, yo creo que el magistrado debe hacer como muchos de sus compañeros, que se han llamado al silencio y se dedican a lo suyo. Y que hablen por sus fallos, no por su... Y ya, y que termine su periodo, que creo que termina precisamente este quinquenio. Lo cierto... no, este quinquenio no, este año. Este año. Lo cierto, Guillermo, es... esa irrupción de Ricardo Martinelli, pues, y un baño de pueblo que yo tenía rato de no ver un político que tuviera ese approach y ese, como dicen los andaluces, ese no sé qué con la gente. Tú sabes que tú que estudiaste en España, no se entiende España, no se entiende el siglo XX de España sin Franco. Claro. Pero no es porque haya sido bueno o malo. Es porque su sombra fue alargada hasta, creo que hasta el día de hoy. Sí, todavía están que si lo se entierra, que si lo deja. El hombre se murió y todavía está en eso. Y ha pasado con, y no es una comparación, es una realidad, ha pasado con Belisario Porras, que si bien es cierto fue 3 veces presidente, su sombra política viene desde antes de nuestro periodo republicano hasta el día que falleció. Él estaba más cerca de ser presidente de Colombia. Sí, claro. Que por eso es que le quitan la nacionalidad. Y no es que quería ser presidente de Colombia, iba a ser presidente de Colombia. Entonces, su sombra se alargó hasta el mismo día de su fallecimiento. El caso de Arnulfo Arias, el hombre irrumpe ese enero del año 31 y hasta el día que fallece... 50 años después estaba... El hombre todavía estaba ahí. Es más, cuando él pierde las elecciones de 64, que dice que se la robaron... Yo tengo por ahí una entrevista que él da a la televisión francesa en perfecto francés, donde él dice, yo voy a ganar las próximas elecciones, no te preocupes. Y he conversado con personas como el general Rubén Darío Paredes, que me dice, sí, el año 65 ya todo el mundo sabía quién iba a ser el próximo presidente. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Y si vamos a esta época, Ricardo Martinelli, usted le puede gustar o no, pero Ricardo Martinelli, la sombra política de él, cuando él comienza en el año 91 con el Partido Solidaridad, llega hasta hoy. Sí. Llega hasta hoy. Y formó un partido político que apoyó una candidatura de Pérez Valladares, apoyó a Mireya Moscoso, que ganó las elecciones, y luego tiene un partido político que tiene 15 años sacando 500.000 votos, y no siendo él candidato. Entonces, ¿cómo no se va a ver eso en la calle? A ver, hay mucha gente que dice, es que los llevaron. No sé. ¿Cómo no se va a ver si el líder de un partido político sale de la prisión? Y se va para un muro. ¿Usted cree que votan 500.000 personas no se va a notar? Claro que se va a notar. Entonces es lo más lógico si no se entiende que ese liderazgo está ahí. Ahora, el PRD también lo sabe y sabe que ese millón de votos se lo reparten entre ellos dos. Entonces, de nada sirve seguir atacando una figura que evidentemente está dando resultados políticos. Insisto, puede que a usted no le guste la forma de expresarse, de gobernar, de hacer oposición, pero ahí está. Yo no estoy muy seguro que los últimos dos candidatos de Cambio Democrático habrían sacado esos mismos votos si hubieran sido candidatos de panameñismo, del Partido Popular o del Molirena. Yo creo que no hubieran llegado al 2% de los votos. Y eso también es una realidad que hay que revisar. Entonces, lo que va a pasar es que nos tenemos que acostumbrar a que hay un liderazgo del siglo XXI que ahora mismo es incontestable. ¿Qué va a hacer ese liderazgo? Sí. Bueno, puede utilizar la fórmula Arzú de Guatemala, utilizando ese término muy español, ¿no? La fórmula Arzú, que se fue de alcalde hasta el final, 25 años. Sí. Y todo el que quería ser presidente tenía que pasar por la venia. O buscar la presidencia de la República, o no hacer ninguna de las dos. Y ser como una especie, como dicen los norteamericanos, un kingmaker. Pero de que ese liderazgo está ahí, está ahí. Entonces hay que analizar cómo influye ese liderazgo, tanto en su propio partido como en lo que viene en materia política en el país. Porque yo creo que después del desastre de Varela, lo que sí debe estar buscando el gobierno, la oposición, una oposición ahora mismo huérfana de todo. Es decir, Rómulo Rux ha escondido donde esté un panameñismo que mejor es que sigan escondidos donde están. Un FAT que ha prometido volver a la calle con las mismas fórmulas de hace, bueno, recurrente desde que uno no sabe qué es Frenadeso, cuándo es el FAT y cuándo es el Suntrack. Son sindicalistas. Y pues un país que lo que quiere es paz. Y lo que está buscando es que se lleguen a consensos mínimos para soluciones rápidas, sobre todo para dinamizar la economía. Sí, Fernando, nosotros vamos a dejar de hablar de Juan Carlos Varela en el verano. Sacaba a Juan Carlos Varela. Porque eso fue lo que pasó realmente cuando... Bueno, no olvidemos que el 24 de abril, en teoría, tenían que salir de todo lo que es Varela y lo que huela Varela en el panameñismo. Yo recuerdo cuando Mireya Moscoso llegó al gobierno, Guillermo Endara fue como un recuerdo lejano, hasta que a alguien se le ocurrió postularlo de candidato a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Si no, no se hablaba de él. Y lo mismo terminó pasando con Pérez Valladares en el gobierno de Mireya, y ni hablar en el gobierno de Martín Torrijos, porque se olvidó a Mireya Moscoso. Y Martinelli, estoy casi seguro que no mencionó el nombre de Martín Torrijos en ningún día de los 5 años. Porque eso es lo que uno hace, uno sí mira hacia adelante, uno no está mirando para atrás. Bueno, que esta gente todavía estaba echándole la culpa al gobierno anterior a un mes de irse. A una semana, todavía el gobierno anterior. Bueno, imagínate que el día que salió, el miércoles, el jueves pasado, que estaba el viceministro Ducre haciendo un traslado de partida, que en el gobierno de Varela dejaron de pagar incluso cuentas que estaban ahí desde el gobierno de Ricardo Martinelli. Yo recuerdo un artículo que hice sobre las ruinas de Panamá la Nueva, ya que estamos en esta semana sobre eso, y siguen las ruinas ahí. O sea, tampoco es que ha cambiado mucho la cosa. Sí. Si comienzo a decir todas las cosas que se prometieron hacer, y que están en ruinas, y que algunas quedaron desde el gobierno de Ricardo Martínez, vamos a necesitar el programa que sigue, y quizás hasta el mediodía de este domingo, para poder terminar uno detrás del otro. ¿Cuántos miles de millones de dólares hay invertidos en ruinas que no se terminaron de construir en nuestro país? No solamente ruinas que no terminaron de construirse, como la ciudad hospitalaria o la ciudad de las artes, sino disparates que lo único que hicieron fue para distraer dinero, como los techos de Esperanza o los excusados esos de la Ciencero o el resto de estupideces que se les daba. Excusados están en algún lugar por ahí, no te creas. Bueno, la plata estaba guardada, sepa Dios en qué bolsillo, pero ahí está el desastre, materiales tirados por medio Panamá, huecos hechos de letrina que no están conectados a ningún tipo de tubería, y ni hablar, eso fue en el hardware, porque en el software tenemos la ocurrencia de la jornada única o del Panamá bilingüe, que ya está esta semana, pues la ministra de Educación ha tenido que decir, no, vamos a entrenar a los profesores aquí en Panamá. Sí, porque se convirtió en un gran paseo. Es un gran paseo, para nada. Bueno, el que sabe más de un idioma sabe que la práctica es la que hace el maestro. Sí. Tú te puedes ir a donde tú quieras, pero el ambiente te lo haces tú. Ahora, es verdad que si te vas y practicas todo lo demás, pero en 6 meses no creo que aprendas mucho más que... Es que la idea era que aprendieran los estudiantes. Y a alguien se le olvidó que ese era un pedazo importante. Entonces, por eso es que fracasan los programas. Porque si te olvidas que es un sistema complejo, tienes que trabajarlo. Pero en el gobierno anterior, es que se enfocaron en la foto. Sí. Mira que nos vamos a llevar a no sé cuántos maestros. ¿Qué ganabas con eso? A que no te hicieran una huelga. Yo creo que es un gobierno hecho para la grada, tanto así que hay escuelas que la única pedazo de pared que tienen pintada es donde dice mi escuela primero y el resto está totalmente descacarillado. Es decir, así de absurdo fue el gobierno anterior y la secuela de absurdeces pues costará mucho, que yo creo que también hay que poner... Bueno, la sanción del Ministerio de Cultura del pasado 15 de agosto va a ser un punto importante si se coordina el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación. Sí. Y comienzan a trabajar y de una vez por todas alguien va a tener que entrar a ese pan deportes y hacer algo, porque una de dos, o lo fusionan con uno de esos dos ministerios o realmente lo convierte en algo útil. En algo útil. Porque también las pasadas Panamericanos demostraron. Puerto 28, solamente le ganamos a Aruba, que es una isla que cabe en Bellavista, a Nicaragua y a Bahamas. Bahamas que creo que mandó delegación para... Tú hablas. Bueno, nosotros entrevistamos alguna vez en Next, en la mañana, a uno de ellos que ganó una medalla, que se pasó media hora diciéndonos que le habían dicho que no le iban a dar un real porque no iba a ganar ni una medalla. Y si usted habla con los padres de familia de los otros, que le fue más o menos bien, dice, es que el esfuerzo lo hicimos los padres y lo hace el atleta. Entonces, si ellos están en esas, ¿qué está haciendo Pan Deporte además de los bates y la cosa? Entonces, alguien tiene que entrar ahí de tomar una decisión. O deshacemos eso y le damos fortaleza a las federaciones y lo integramos a un ministerio. Pero el gran problema es, Memo, ¿qué fortaleza puedes darle a unas federaciones que tú no sabes dónde termina la asamblea y dónde empiezan las federaciones? Porque se ha convertido ahora en refugio de políticos. El refugio de los políticos, y no solamente el refugio, porque no hay que decir que ellos hacen su carrera política, pierden y se van a la federación. No. Comienza su carrera política en la federación. No, no. Y ahora la moda es estar en la asamblea y quedar en la federación, haciendo que nadie está muy claro. Como si fuera parte del circuito. Como si fuera parte del circuito. Y obviamente una especie de pozo de los deseos de esta gente que bueno, si es por el dinero dilapidado en las federaciones, que lo raro de todo esto es que dentro de todo el escándalo Pandeporte, nadie menciona a la señora Marcela Paredes de Vázquez, que era la presidenta de la Junta Directiva de Pandeporte. Pandeporte es un completo fracaso, se ha convertido en el hoyo negro del gobierno nacional. Allí hay que entrar y auditar desde los señores que abren la puerta hasta el que lo han dirigido. Porque el fracaso es rotundo y tenemos unos juegos en ciernes que el presidente Laurentino Cortizo se ha comprometido a llevarlos adelante. ¿Y qué es lo que tenemos al frente? Nada más hay que ver las piscinas que tenemos, que nunca tienen agua. ¿Cómo se puede nadar? No, yo no soy especialista, pero es lo que me han contado. Entonces, es decir, yo no soy especialista tampoco, pero ¿cuál es la maravilla de Frank Weaver de ser presidente de la Federación de Natación? ¿Qué ha hecho o qué hace el señor Weaver? Nos vemos políticos que deberían estar viendo qué hacen por su vida en el tema, en sus corregimientos, en sus circuitos, metidos. Que ojo, cuando tú ves los resultados y ves cuáles son las federaciones que te traen medallas o que son posibilidades, son las que no tienen políticos. Y no te puede haber gustado los resultados del fútbol, pero estaba el fútbol femenino y el masculino en los Panamericanos, lo cual significa que algo tiene que pasar para que las federaciones que no tienen políticos dentro de sus juntas directivas, por lo menos estén dando algún tipo de satisfacción. Otro de los temas, Memo, yo quiero recalcar en esto, porque es elección de Gerardo Solís. Pues, y el mensaje pre y post de la elección de él es que el señor llegó con las cartas marcadas. En serio. Ahí hicieron el paripé de poner a un grupo de 30 y no sé cuántas personas a llenar papeles y a presentar papeles por el puro gusto de decir que había alguien más. Sí, eso ya estaba como bastante hablado, pero curiosamente no estaba hablado desde el Ejecutivo. ¿No? Y eso sí me llama mucho la atención. Entonces, tampoco veo al licenciado Gerardo Solís con una estructura detrás de él como para haber convencido tan fácilmente a todos los diputados de su bancada. Calculo que detrás del diputado, del señor Solís, hay gente en la bancada legislativa, y yo creo que Pedro Miguel González es uno de esos que aupó esta candidatura y se la vendió a su bancada bien, Y fíjate que nada más abrir el periodo y ya estaba prácticamente sellado el tema. Y lo de Benicio Robinson. Yo creo que es otro que también hay que... Entonces, la pregunta será, ¿cuál es que hay detrás de la idea de poner un candidato que no es necesariamente el candidato del gobierno? Y eso, si ves a este señor Dagoberto Cortés, es... a la primaria y a la interna del PRD. Bueno, ¿qué va a pasar? Recuerda que el PRD tiene congreso en el 2020. Sí, pareciera que está muy lejos, pero ya dentro de nada empiezan los congresillos, los congresos que también recordemos circuitales que y sectoriales. El señor Humber se rodea de gente de Movín, los menos, pero también allegados al expresidente Martín Torrijos en la Contraloría General de la Nación, con experiencia en su gobierno. Si pones a Gerardo Solís, que por cierto, pues tengo entendido que se lleva muy bien con el presidente Torrijos. Pero es que la gente... Bueno, que y ya un montón de gente del PRD ha corrido al gobierno y a la asamblea. Calculo que va a quedarse buena parte de las personas que estaban ya en la Contraloría. Eso significa de que el espacio del expresidente Martín Torrijos se mantiene. Así que lo que viene enfrente es una contienda interesantísima dentro del PRD. Y una contienda que todo parece indicar que el presidente Laurentino Cortizo va a terminar viéndola desde la barrera. Sí, que lo mejor que puede hacer por el país es ponerse de árbitro y que gane el mejor. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, plano internacional, repercusiones de esta decisión del presidente Trump de aplazar estos aranceles con China. Pues, números rojos en bolsas de valores. La derrota contundente de Mauricio Macri en la Argentina. Y lo que poco hemos hablado, bueno, lo de Jeffrey Epstein, realmente se suicidó. Además, Colombia nuevamente nos pone contra la pared. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas de hoy, domingo 18 de agosto. Guillermo, lo de Argentina es remontable. Después... Porque para hacerles el panorama, Argentina obliga a que haya elecciones primarias en todos los partidos, pero son una especie de elecciones abiertas. Una especie de elecciones abiertas donde todo el mundo puede votar y es como si fuera una preelección. Bueno, el presidente Macri la pierde por 15 puntos. No, es peor todavía. Su granero de votos, que es la provincia de Buenos Aires, la pierde por 19. A ver... Mauricio Macri, como alcalde de Buenos Aires, el centro de Buenos Aires, que por cierto lo mantiene y seguro va a ganar una persona así, con el carisma de esta mesa, él logra remontar 9 puntos entre esta primaria obligatoria y la segunda vuelta electoral en Argentina, pero como opositor. Y como exalcalde de Buenos Aires. Y expresidente de Boca Juniors. Expresidente de Boca Juniors, que tenía algún tipo de experiencia ejecutiva, pero pequeña. Claro. Y él llegó con muchas expectativas. Ahora, remontar 15 puntos como gobierno, con una recesión global en ciernes, sin apoyos de, por ejemplo, Estados Unidos, porque lo que te diga Donald Trump es peor. Es peor. Con un peso caída libre, una inflación como un cohete. Sin ningún candidato de una provincia que te pueda catapultar votos, y que están peor todavía, que están sometidos a la depresión postelectoral. Lo que le queda al señor Macri es hacer un poco el juego de ver cómo salgo con algún tipo... Salvo los muebles. Y yo diría que va a tener que hacer algún tipo de transición, algún tipo de acuerdo con Antonio Fernández, que es la persona que designó Cristina Kirchner para que fuera... su candidata a presidente, un hecho inédito, donde el vicepresidente dice, Fernando, tú vas a ser el presidente y vas a mandar, vete ya que... Bueno, ya lo hizo Perón. Pero es el tema, no, con Cámpora, que le dijo, tú vas primero y ya arreglas para que yo regrese. Argentina es sui generis. De hecho, los economistas siempre dicen que hay... la economía mundial se puede ver de 4 formas. De los países desarrollados, de los países en vías de desarrollo, Japón y Argentina. Así se estudia la economía mundial, porque el tema argentino, cuyo peso, la última vez que me fijé, estaba en 59, 58 por dólar, significa que lo mejor que tú puedes hacer es deshacerte de todos los pesos y ahorrar los dólares, comprarlos que puedas donde sea. O sea, montarte en un avión, venir a Panamá, comprarlos y irte. Digo, siempre y cuando tengas ese dinero para Panamá. Siempre y cuando lo puedas hacer. A Panamá y comprarlo. Acabas de dar un tema. Es que la mayor parte de los grandes capitales argentinos han hecho eso. Se han ido a... Sí. A ver, todo el que tiene dinero en Argentina... Tiene un pie en Uruguay. O tiene un pie en Uruguay. O tiene un pie en Uruguay. O sus depósitos están en Uruguay. O... Tú vas a Miami ahora y tú ves que, por ejemplo, los principales hoteles argentinos ya tienen sus mejores hoteles en Miami. ¿Cómo uno puede? Porque lo de los peronistas es como si fuera una especie de intento de suicidio. Es decir, lo único bueno que tiene Macri es que es el único presidente no peronista que desde 1929 ha terminado su presidencia. Y lo peor es que no hay alternativa, Fernando. El problema aquí es que el peronismo corre, puede pasar que se quede otros 12 o 14 Digo, o 20 es que años en el gobierno. Lo más raro de todo, y para que vean lo esquiva que es la historia en ciertos aspectos, ¿desde cuándo uno iba a pensar un anticomunista como Perón iba a terminar su partido siendo el radical de izquierda? Bueno, y un país donde... de Cristina Fernández fue un desastre. Bueno, que yo creo que parte del desastre económico que tiene Venezuela es el haber tenido que cargar, además de que con Cuba y con Nicaragua, con Argentina. Bueno, después el problema de Argentina también va en los problemas internos del Partido Justicialista, que es como se llama el peronismo, legalmente. Cuando regresa Perón, al principio de los años 70, se divide izquierda y derecha con los famosos montoneros. Bueno, nunca se divide porque él... en un discurso del 1 de mayo, sí, los dice, echa de la plaza. Yo no soy nunca, ni soy, ni seré comunista. Y los echa de la plaza. Y parte de los montoneros se van. Se van a la montaña. Y se van a tirar bala y hacer... Entonces, es parte del problema que tiene Argentina, es que políticamente se ha convertido en un país inestable. Directamente, Argentina es ingobernable en este momento. Pero la pregunta es... económicamente es inviable también, entonces, ojo con lo que va a pasar, porque la economía argentina pesa en la economía brasileña. Y... bueno, las dos economías son la base del Mercosur. Y es, si los argentinos estornudan, literalmente los uruguayos se mueren de pulmonía. Entonces te queda la economía mexicana, que ya sabemos lo que está haciendo López Obrador, y ahí es donde tenemos que mirarnos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros mirándonos aquí alrededor? Esta semana el presidente de Panamá, pues casi que le ruega una cita al presidente de Colombia. Es verdad que los países, para crecer, necesitan tener relaciones comerciales principalmente con sus vecinos, porque si no se convierte en países africanos. Pero realmente, la forma como nos está tratando Colombia, y ha sido desde la presidencia de Álvaro Uribe, ni hablar de Juan Manuel Santos, que yo creo que fue un enemigo de Panamá, y lo de Iván Duque esta semana es una puñalada trapera y una puñalada realmente que no se hace a un país hermano. Panamá está casi en guerra con Colombia desde yo recuerdo que quizás desde el propio gobierno de Ricardo Martinelli. Sí. Entonces, al principio del gobierno de Juan Carlos Varela, yo recuerdo que aquí vino la canciller colombiana y se reunió con la canciller panameña, y la canciller panameña le dijo, bueno, ¿cuál es la solución? No, yo vengo aquí a ver, bueno, no va a haber acuerdo, no, vamos a comer mejor, hagamos una conferencia de prensa, que bueno, fue una pantomima de conferencia de prensa. Desde ahí las relaciones entre Panamá y Colombia casi que no han existido. De hecho, nos mantuvieron la misma embajadora hostil durante un montón de tiempo, y el último embajador se lo llevaron rápidamente. No sé si es porque... es más, no sé si hay embajador. Ahí te das cuenta de cómo va la cosa. Entonces, Colombia busca aliados para su problema con Venezuela, pero a nosotros no nos las pone fácil. Entonces, pero y eso que antes, tradicionalmente, el primer viaje del presidente electo de Panamá siempre era Colombia. Era Colombia. Y, ojo, que la verdad es que yo creo que Panamá comete un error al meter el frenazo tan violento que se ha hecho con las relaciones con China. Sí. Yo insisto que nuestras relaciones deben ser principalmente con los Estados Unidos. Pero, si tenemos la capacidad... No, además que... también debemos mirar a los chinos. Y Memo, que también hay que añadir... y a la Unión Europea. En un momento en el cual tú no sabes qué es lo que quiere Estados Unidos. Porque yo creo que el señor Trump, fuera de su muro y de votar... hondureños o salvadoreños y guatemaltecos de América Latina, él no la tiene en su radar. Esta semana saltaron todas las alarmas en la Unión Europea con la desaceleración que hay en Alemania y en Inglaterra. Tienes el Brexit, que este señor Boris Johnson lo va a hacer el 31 de octubre. Porque espérense que lo va a hacer. Y Tienes las economías asiáticas girando alrededor del conflicto hindú-china, que es un conflicto de baja intensidad del cual no se habla mucho, y también tienes la guerra fría que hay entre Arabia Saudita e Irán. Exacto. Entonces, si tienes ese grupo de conflictos, que insisto, otra semana más y el presidente Laurentino Cortizo no mira al pasado bueno del país y convoca al Consejo Nacional de Relaciones Exteriores para ver dónde nosotros podemos aprovechar en estos escenarios. Porque si hay una cosa que le ha pasado a Panamá, es que si usted mira económicamente la historia, siempre que ha habido conflictos internacionales a Panamá le va bien. Le va bien como refugio de capitales, le va bien como distribuidor de mercancía para recomponer estos países destruidos. Le va bien en un montón de aspectos, pero ahora mismo, con una tercera guerra mundial, comercialmente hablando ya en instalado, un campo de batalla, nosotros seguimos pues cazando mariposas. Bueno, esta semana el famoso cohete que parece que sí, hizo alarma atómica en Rusia. En Rusia. Ya te da una idea de cómo está el mundo. Si nosotros estamos en, lo que Panamá no puede es quedarse tranquilo esperando a ver si Iván Duque quiere hablar con nosotros y si el presidente de Costa Rica quiere hablar con nosotros, porque hasta el día de hoy el presidente de Costa Rica no ha tenido la amabilidad de visitar Panamá. Digo, el presidente de Costa Rica, yo creo que él no se ha dado cuenta todavía que es presidente. Es otro tema del que podemos hablar ahora. Pero el problema aquí es que las relaciones internacionales de Panamá desaparecieron en el gobierno anterior. Hay que recomponerlas, es un trabajo importante. Entonces yo entiendo que ahora mismo lo que se está haciendo es como contactos con los diplomáticos y todo lo demás, pero a este paso va a llegar el 2024 y de repente se da la reunión con Iván Duque. Yo creo que hay que meter el pie al acelerador. Bueno, primero que nada, Iván Duque, tomando en cuenta de que Colombia tiene elecciones mucho antes que nosotros, creo que son 2020, donde Iván Duque yo no creo que vuelva a la presidencia de Colombia. Y ojo, porque donde Uribe siga siendo, se le sigan acrecentando los problemas, este será el último presidente que pone. Sí. Y entonces la alternativa no es precisamente de derecha, de izquierda. Entonces mucho ojo también con eso, porque Maduro no parece moverse. Y que se nos ponga Petro de presidente de Colombia con Andrés Manuel López Obrador en México y los kirchneristas y el fracaso de Bolsonaro, que este tampoco dura mucho, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Jeffrey Epstein, oigan ese nombre porque esto yo creo que va a ser un verdadero huracán en la política estadounidense. Pues este hombre que era una especie de pimp a gran nivel, pues amigo de Donald Trump, amigo de Bill Clinton. Bueno, aparece muerto misteriosamente en una prisión de máxima seguridad. Que entrevistaron en varias cadenas norteamericanas a ex convictos que estuvieron en esas cárceles y dice que eso es imposible. Eso es imposible. No hay ninguna posibilidad de que eso pase. Este señor era conocido como el hombre que sabía mucho. Su yacht, su avión, le llamaban Lolita Air. Haciendo la referencia a la boda, al libro. Al libro. Y ya tú te puedes imaginar. La que está acusada y huyendo es la esposa, que es la que se dice que es la responsable de conseguir el material de recursos humanos, para llamarlo de una forma lo menos ofensiva posible, para ponerlo a disposición de estos magnates y personalidades. Hasta el nombre de Bill Gates está saliendo, para que veamos que el tipo era un pimp, pero... hombres y mujeres. Hombres, es que no es solo hombres, aquí estamos hablando de hombres y mujeres que iban a estas islas, porque no era una, era hasta tres, que tenía este señor, que tenía una, incluso yo vi la foto de un cubo, que era como un centro, no, mejor ni la describo, porque era una cosa, sí, una cosa bastante sórdida, pero lo que sí está en la realidad de todo esto es que dentro de la política norteamericana el puritanismo es muy importante, sí, porque el elector mayoritario republicano y mucho del demócrata pues piensa que su político debe ser impoluto y no mentir. Ojo, porque en las próximas elecciones, aquí no ha salido mucho y eso es muy sospechoso. Aquí solamente se ha salido un video de en los 80 el señor hablando con Trump, pero yo estoy completamente seguro de que la campaña electoral va a girar en torno a qué político se llevaba bien con este señor. que ha salido por ahí un rumor medio extraño del matrimonio Obama que no le va bien. No, y que decían que Hillary Clinton era la que había matado a Einstein en la cárcel. No, el tuit que manda Donald Trump prácticamente genera todo este debate de la conspiración. De los Clinton. Que también te dice un poco cómo anda la Casa Blanca hoy en día. A unos meses de que inicie la campaña electoral, con varios problemas en cierne, e incluyendo... Una recesión, ¿eh? Y las diputadas demócratas que se fueron a Israel, o que querían ir a Israel, y el gobierno de Israel le dijo, aquí no vienen. Y no solamente eso, sino que una parranda, y nunca mejor pero dicho, ojo, como candidatos de para cerrarlo de las diputadas. Estos diputadas no era que hablaban bien del gobierno de Israel. No, no, estoy seguro y que no. Iban a terminar seguro en un campo palestino ahí haciendo proselitismo. Por eso es que, ojo también con estas cosas. Sí, así anda el mundo y así anda nuestro país. Así que a todos, pues esperando que tengan una feliz semana. Antes debo terminar agradecido y felicitando a Iraida García de Francolini, tuve cumpleaños el pasado 15 de agosto. Igualmente a todos, bueno, mucha suerte en el sorteo extraordinario. Ahora a las 12 del día, yo los veo mañana a las 5:45 de la mañana en Next Noticias. Que tengan un feliz domingo.